eskerrik asko etortzeagatik, eta bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi nizkion zubi eta liburu dendari, aurkezpen hau egiteko aukera emateagatik. Eta bueno, jarduera hau, artibismoak deritzogun ziklo baten barruan kokatzen da, artea eta literatura migratzaileen eta errefusiatuen eskubideen defentsaren zerbitzura nola egon daitezkeen ezagutarazteko. Eta, bueno, Amanda eta biok, etorri gara 6 metroko hesia saltatu nahi izan zuen emakumea izeneko liburua aurkeztera. Eta, bueno, ikerketa prozesu bat zabalago baten parte dena. Prozesu horrek, begirada feminista bat jarri nahi zuen, eta ohartarazi nahi zuen zer eragin duen hegoaldeko mugak eremu hori zeharkatzen saiatzen diren emakumeen gorputzean eta bizitzan. Primero voy a presentar a Amanda, que ella es Amanda Andrades, es periodista, actualmente ejerce como redactora jefe de Contexto. Estudió periodismo, pero bueno, decidió dedicarse primero a la cooperación internacional. Ella y yo nos conocimos ahí. Y bueno, trabajó con organizaciones como Mugarikabe en Nicaragua y luego ha tenido también años de trabajo en el Magreb. Y después de la experiencia en cooperación internacional decidió volver al periodismo y bueno, y siempre ha estado interesada en temas relacionados con los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Ha sido integrante de la caravana Abriendo Fronteras y bueno, y antes me ha contado que le hace mucha ilusión estar hoy en Donosti porque es el primer sitio de Euskal Herria que conoció hace muchos años cuando hizo un intercambio con un instituto cuando tenía 16 años, así que le hace ilusión. Y bueno, venimos a presentar las dos este libro que se llama La mujer que quiso saltar una valla de 6 metros, que los relatos los ha redactado ella y ha sido ilustrado por una ilustradora maravillosa que se llama Amelia Zelaya, que bueno, es una mujer de Asturias que hace, bueno, no se puede ver bien, pero que hace maravillas como estas, ¿no? Como hace pura acuarela. El libro, como decía antes, forma parte de un proceso de investigación más amplio que pretendía mirar lo que estaba ocurriendo con la frontera sur, lo que estaba ocurriendo desde una perspectiva feminista, lo que estaba ocurriendo con las mujeres que intentaban cruzarla, ¿no? Que intentan cruzarla. Nosotras ya llevamos muchos años trabajando por poner una mirada feminista en el análisis de los desplazamientos forzados de población y por alertar, ¿no? Sobre cómo, al final, las políticas de externalización de fronteras y de militarización de fronteras están abocando a las personas a tránsitos eminentemente peligrosos y que son tránsitos diferenciales, ¿no? para las mujeres, ¿no? Que enfrentan todo un continuum de violencias bueno, diferenciado al de los hombres, ¿no? También que no vamos a obviar que los hombres también enfrentan caminos eminentemente violentos, ¿no? Nosotras pensamos, cuando empezamos el proceso de investigación, que en torno a la frontera sur existía una mirada muy androcéntrica, no sabíamos dónde estaban las mujeres que cruzan frontera sur española. Es verdad que el número de mujeres que cruzan este entorno, este espacio fronterizo, no es muy alto, es en torno al 10, se mueve entre el 7-15%, ¿no? Dependiendo un poco del año, pero es verdad que no sabemos nada sobre lo que ocurre con ellas, o sabemos muy bien poco, ¿no? Cuando nosotras iniciamos la investigación, el objetivo era principalmente eso, ¿no? Visibilizar, ¿no? las violencias que enfrentan las mujeres procedentes de África subsahariana que cruzan este espacio fronterizo, ¿no? Y para ello, bueno, hicimos todo un proceso de investigación como muy amplio, en el que entrevistamos a colectivos que acompañan a personas migrantes y refugiadas, tanto en Marruecos, en Ceuta, en Melilla y en Península. Y sobre todo quisimos indagar sobre la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y el acceso al asilo, ¿no? Pero bueno, luego en el proceso de investigación nos fuimos encontrando con otras violencias, ¿no? que enfrentan también. Y tuvimos también la suerte de ese proceso de investigación hicimos un informe que si queréis lo podéis coger, que se llama Vidas que cruzan fronteras, un análisis feminista de la frontera sur. Y luego tuvimos la oportunidad de entrevistar a 5 mujeres que son las protagonistas del libro, que bueno, 4 de ellas residían en aquel momento en Euskal Herria,
Y una de ellas no, nos la encontramos en el viaje por Marruecos y, no, y nos quiso compartir generosamente su historia. Y de esas cinco entrevistas surge el libro de relatos, ¿no? Nos parecía que un libro, o sea, nosotras estamos como muy acostumbradas a hacer investigaciones como el informe, ¿no? Como con mucho contenido para poder hacer incidencia, ¿no? Para incidir en la política migratoria, pero nos parecía que un libro permitía llegar a otro público y conocer de manera como, no sé, como más profunda, ¿no? Los tránsitos que enfrentan las mujeres, ¿no? Poder conocer cinco historias como más reales y como que se puede explayar, ¿no? Y puedes leer como todo lo que ocurre en el camino, ¿no? Sí que nos parece que es muy importante que este libro se lea entendiendo lo que pasa en la frontera sur, entendiendo cuál es la política migratoria que opera en ella y sobre todo entendiendo cuál es el papel que tienen los países de la Unión Europea en ese continuum de violencias que enfrentan las mujeres. Cuando nosotras hicimos las entrevistas, que era 2018, era el... Bueno, no sé si os acordáis de aquel verano donde empezó a llegar mucha gente, ¿no? Que incluso llegaron a nuestros municipios, mucha gente que quería cruzar a Francia, ¿no? Aquel momento es el cuando nosotros entrevistamos a los colectivos, nos hablan de que es una época de un enorme recrudecimiento de la política de persecución contra la población negra que hay en Marruecos. Porque claro, si en 2018 asistimos al mayor número de entradas de gente en los últimos, yo creo desde 2006 que fue la entrada, bueno, como una entrada importante de gente por Canarias, en 2018 entraron en torno a 64.000 personas y en 2019 la entrada por Frontera Sur se redujo a la mitad. Eso es que Marruecos obtuvo, eso es porque Marruecos obtuvo fondos de la Unión Europea para hacer el trabajo de control migratorio. Y bueno, sí que en el informe hay todo un apartado donde hablamos de cuál era la política de externalización y de militarización que operaba en ese momento, y yo creo que es interesante que lo leáis, pero bueno, os vamos a leer una parte del relato de Marie, que es la mujer que da título al libro, y que explica muy bien lo que estaba ocurriendo en Marruecos en ese momento, ¿no? En ese momento de un aumento de la represión contra la población negra que estaba esperando el tránsito, o sea, esperando el momento de cruzar a Europa, ¿no? Y el relato de Marie dice esto. Marie tiene papeles. Consiguió regularizar su situación en Rabat en 2014, cuando la mujer del rey dijo que todas las mujeres podían tener papeles. Su marido los consiguió hace un año y medio, sus hijos hace dos. Y aún así, Marie tiene miedo a la policía, de que un día detengan a Christian y lo deporten a Tiznit, al sur, a unos 900 kilómetros, o de que sea ella la que caiga en una redada. Están haciendo cosas que ni yo entiendo. No dejan tranquila a la gente, aunque sea una mujer, una niña, menores. Ahora si te arrestan en la calle pidiendo, te llevan dos días a comisaría y luego a Tiznit en el sur. Ahora no se puede salir ni a pedir. No hay mucha gente que venga ahora a la iglesia para los servicios que prestan, porque tienen miedo. El gran salón vacío atestigua sus palabras. En Tetuán ya no se ven negros por la calle. Están ocultos en el gueto o han sido trasladados forzadamente. Los resistentes vuelven, pero la mayoría, hay mucha gente que se queda allí. Hay mucha gente en Tiznit o en Casablanca, porque nos han dicho que ahí también están haciendo lo mismo. María explica muy bien lo que estaba ocurriendo en ese momento, que era una política de detención como masiva, ¿no? De todas las personas negras que había, o bien en los guetos en las ciudades, o bien en los campamentos que hay en los bosques para esperar al cruce, o bien haciendo, bueno, en las ciudades. Y bueno, a la gente se le detenía. Antes era algo que habitualmente se hacía con hombres, pero en aquel momento se empieza a hacer ya con mujeres con criaturas. Se detiene a las personas, les tienen detenidos durante unas horas y se les lleva al sur del país, ¿no? Se les traslada forzadamente al sur del país con la idea de alejarles del perímetro fronterizo. Bueno, esto era como una parte del relato que nos permite entender bien lo que estaba ocurriendo en aquel momento en Marruecos, y igual por
La idea de hoy era poder leeros parte de los relatos, pero bueno, sí que me gustaría como poder entrevistar a Amanda y hacerle un par de preguntas sobre el libro antes de leeros, ¿no? En primer lugar, Amanda, me gustaría que nos contaras quiénes son las protagonistas del libro. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la librería y como decía Bea, pues es un gustazo, ¿no? Volver a esta ciudad que conocí con 16 años, tiempo ha. Y bueno, pues son, eso, como contaba Bea también, cuatro de esas mujeres las pudimos entrevistar aquí, pudimos acceder a ellas gracias a CEAR Euskadi y gracias a, también a otras ONGs. Era importante, y ese fue el proceso de selección que hicieron ellas, que fuesen mujeres que ya tuviesen en cierta medida como elaborado, ¿no? El duelo, porque al final en estos procesos migratorios que van acompañados de tanta violencia, también van acompañados, ¿no? De tener que hacer como una especie de duelo de ese proceso migratorio, porque queríamos sobre todo pues, intentar evitar reabrir heridas, ¿no? O sea, pues eso, gente que ya tuviese como una cierta elaboración y una cierta fortaleza a la hora de contarlo. De hecho, alguna mujer se nos cayó por el camino, o sea, que sí que estaba como dispuesta a participar y de repente, pues me acuerdo una que además la íbamos a hacer en Madrid y bueno, pues vino la compañera de CEAR Euskadi hasta Madrid y de repente fue como, no, es que me ha llamado, me ha dicho que está pasando no sé qué, no me acuerdo ya. En su país y que le ha reabierto mogollón y que no es capaz ahora mismo de... Y bueno, pues eso, Marí, que es la saltadora, bueno, yo les fui poniendo como Marí la saltadora de obstáculos porque, bueno, haciéndome referencia a que ella intentó saltar la valla, ¿no? Bueno, y a que ha ido saltando como muchos obstáculos a lo largo de su vida, pues a Marí la conocimos en Tetuán, dentro de un proyecto que tenían unas monjas allí. A Mina, la valiente que tiene miedo, ¿no? Porque es una chica muy jovencita, o sea, que seguía teniendo como muchos miedos y de hecho nos llegaba a contar en algún momento, o sea, nos llegó como a contar que, bueno, que estaba teniendo que ir al psicólogo y eso para ella era como medio raro, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, era como una palabra que ni siquiera conocía bien ni en castellano ni en francés, era como, o sea, y como que ella decía, jo, yo es que me he quedado tocada, ¿no? Y eso para ella era un poco traumático porque, jo, porque es como esa idea de fortaleza, ¿no? Pero bueno, al final es una chica valiente, ¿no? Es una chica valiente que tiene miedo. Yanel, la luchadora enamorada, porque, bueno, porque su historia de huida tiene que ver con en parte una historia de amor, que además, bueno, a mí también me apetecía contarlo desde ahí, porque podemos hacer mucha crítica y yo, o sea, a mí me interesa y me parece súper pertinente hacer esa crítica desde el feminismo a lo que tiene que ver con el amor y con el amor romántico, pero también me parecía como potente para acercar esa historia, ¿no? Acercarla desde ahí, ¿no? Desde que ella huye, porque bueno, ella proviene de una zona de Camerún en la que hay francófonos y anglófonos y hay un conflicto que en realidad procede, bueno, es un conflicto que pone en marcha la colonización. Ella es anglófona, su chico es francófono y en un momento dado que las cosas se complican en el país, pues viven en una aldea que es anglófona y entonces como que identifican que él es francófono, entonces él se convierte en el enemigo, ¿no? Y a él le atacan y bueno, pues tienen que salir huyendo, ¿no? Y al final pues eso. O sea, ella huye porque tiene que huir también su compañero, ¿no? Y me gustaba también la idea de contarlo desde ahí. Haya la niña feliz. Porque Aya cuando empieza a contarnos, empieza a hablar como siempre, ella además siempre utilizaba la palabra acontecimientos, ¿no? Cuando ocurrieron los acontecimientos, y bueno, los acontecimientos es que ella ve cómo asesinan a su padre también en un conflicto, pero ella como que reivindicaba mucho todo el rato de yo era feliz, ¿no? Y reivindicaba mucho su infancia, ¿no? O sea, que también era como muy potente esa reivindicación de eso de yo es que era feliz. Y yo y la mujer con alas, porque bueno, yo y sale huyendo de la pobreza, de la miseria, que también eso nos parecía importante, como contar historias de mujeres que no todas huyen por los mismos motivos, ¿no? Porque también, o sea, como intentando tener esta mirada más amplia y más diversa de cómo son los procesos migratorios, pues desde Marí, que es un tema de quiero estudiar en la universidad, no tengo, o sea, mi familia no tiene pasta. Y su chico le dice, vale, yo me voy a Europa, consigo la pasta para que tú estudies. Y ella le dice, no, o sea, yo me voy contigo porque tú vas a tardar ni se sabe cuántos años y mientras que hago yo aquí, pues nos vamos los dos y ya conseguimos pasta y ya.
Y bueno, Joy pues huye de la, bueno, huye de la pobreza básicamente, y bueno, además ella entra en una micro red de trata, pero tiene como siempre muy claro que ella quiere venir a Europa, ¿no? O sea, incluso sabiendo que va a tener que pagar una deuda brutal, es como, no, no, pero yo quiero ir, pero yo quiero ir. Y ella siempre tiene en su imagen que va a venir en avión. O sea, ella va cruzando países pensando que en el siguiente país va a coger el avión. O sea, ella llega a Marruecos y en el propio Marruecos está como esperando a coger el avión. Y por eso es lo de la mujer con alas, ¿no? Porque al final, bueno, pues ha hecho un proceso de tránsito terrestre, pero ha volado. ¿Y cómo construiste los, nos puedes contar cómo construiste los cinco Sí. relatos y cómo viviste el proceso? Pues mira, yo, o sea, lo hicimos también ayer y me parece que ayuda a entender. Os voy a leer parte del prólogo, porque bueno, ahí en parte cuento un poco cómo fue el proceso, ¿no? A aquellas que siguen en el camino, a las que aún no lo han logrado, pero conseguirán hacer bosa, a las que vencen fronteras. Sentimos frío. La habitación, sin embargo, está caldeada. La calefacción prendida y el ambiente cargado. Cargado de tensión, de violencias, de terrores, de risas, de llantos, de suspiros, de esperanzas, de sueños, de cuerpos que discretamente se tocan, una mano en el hombro o en la rodilla para dar ánimos, para ofrecer consuelo. Cargado de un frío emocional que nos hace tiritar por dentro. Cargado de palabras generosas de mujeres valientes que han decidido compartir con nosotras y con vosotras sus vidas. Son cinco mujeres africanas procedentes de distintos países, con diferentes trayectorias y experiencias, pero con un denominador común: la decisión de luchar por sus vidas, de emprender un viaje, un proyecto vital y migratorio, para el que muchas de nosotras, propietarias de un pasaporte europeo, solo hubiéramos necesitado unas horas, una tarjeta bancaria y un billete de avión. Yo y Yanel, Amina y Aya tardaron años. Marie aún espera en el norte de Marruecos. Cuatro de las entrevistas en las que se basan los relatos se realizaron en el salón de una mujer espléndida que nos cedió su hogar en una ciudad vasca. La quinta en el interior de una iglesia en Tetuán. Un espacio transformado con mucho amor y escasos medios en un refugio en el que poder resguardarse unas horas, conectarse a internet y hablar con los seres queridos que se quedaron atrás. Cocinar, charlar, relajarse, reír y llorar sin miedo. Fuera, las políticas migratorias europeas de externalización de fronteras han transformado las calles de esta ciudad marroquí y de otras muchas en un infierno de persecuciones, desplazamientos forzados, robos, palizas y violaciones por parte de las fuerzas de seguridad. O sea, esto expone como, bueno, en el cómo se realizaron esas entrevistas, que ya os decía antes también, bueno, que habían sido seleccionadas con estos criterios. En las entrevistas no solo participé yo, también participaron Ichi Gandarias y Ana Ferri. Bueno, e incluso el previo, o sea, habíamos preparado entre varias como un poco el guión de preguntas, que es verdad que fue muy bonito porque nosotras teníamos como muchas prevenciones, ¿no? Y muchos miedos a, jo, ¿y cómo le pregunto esto? Y a ver si esto le va a hacer, o sea, si le va a hacer sentir mal o... Y nunca llegamos a emplear el guión de preguntas. Hacíamos la primera pregunta, que es, ¿cómo era tu vida antes de empezar a migrar? Y fluía. O sea, y luego, pues eran como preguntas a veces de, bueno, pero cuando me dices que pasaste por aquí, por esta frontera, ¿te acuerdas? O sea, como para intentar, pues eso, puntualizar los detalles, ¿no? Pero fluía mucho. Y en ese sentido, para mí fue, bueno, o sea, no lo digo como para mí por una cuestión individual, sino que sí que tuve la sensación de que fue una escucha en cierta medida reparadora, ¿no? O sea, porque fue una escucha desde la reivindicación de sus historias, ¿no? Porque ellas sabían que esas historias iban a formar parte de un libro. Y entonces no es ese proceso, esas mujeres al final están muy acostumbradas a tener que contar su historia como a cambio de, ¿no? O sea, yo le cuento la historia a la policía, yo le cuento las historias a las ONGs, yo le cuento la historia, porque, bueno, porque es como los trámites que tienen que hacer, ¿eh? Y en este caso no era yo te cuento mi historia para ver si voy a poder acceder a la protección, sino yo te cuento mi historia porque quiero que se conozca, ¿no? De hecho, les decíamos, vamos a ser súper cuidadosas, lo que no quieras contar, lo que nos cuentes pero luego no quieras que aparezca, lo que, ¿no? Pues como con un rollo de, o sea, no te preocupes, que vamos a hacer para proteger tu anonimato. Y ellas, no, 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 yo te voy a contar todo, porque, o sea, yo lo he vivido, es mi historia, yo, o sea,
Y así eso fue la parte de las entrevistas, que la mujer espléndida fue ella, la que nos cedió el salón de su casa. Y luego ya el proceso de construcción, pues para mí las principales dificultades tenían que ver, por un lado, con la importancia de contextualizar, ¿no? Con la importancia de que no fuesen, o sea, que no acabasen siendo como historias individuales, que no tuviesen en cuenta por qué, o sea, el por qué migran, el por qué las violencias que sufren en el tránsito, que además ahí tampoco, o sea, como no perder de vista quién es el responsable de esas violencias, ¿no? Porque, o sea, porque en esas violencias participan muchos actores y a veces también participan actores de las propias comunidades migrantes, pero eso era, eso había que contarlo, pero no había que perder nunca de vista esa perspectiva de, jo, que estas violencias que viven y esas estrategias de afrontar esas violencias, que algunas incluso nos pueden parecer, pues no, bueno, no es que nos parezcan, es que son muy problemáticas a veces, ¿no? Pero son las estrategias a las que se ven forzadas y son las violencias que tienen que pagar por hacer un proyecto migratorio que yo no tengo que pagar, ¿no? O sea, que yo he emigrado a distintos países y a mí o sea, no he tenido que vivir esas violencias. Entonces siempre era como importante ese sentido de contextualizar y de no perder de vista que el responsable último, pues al final no deja de ser la Unión Europea y no deja de ser el Estado español. Que a mí, en concreto a mí personalmente, me preocupaba también, porque para ella siempre en los relatos la parte más jodida es Marruecos, tiene que ver con, bueno, con que ya has hecho todo un trayecto y de repente estás ahí y estás viendo, ¿no? O sea, porque estás viendo Tarifa, desde Tánger se ve, y no puedes cruzar, y también tiene que ver porque la represión en Marruecos es pues el lugar igual donde mayor nivel de represión institucionalizada hay, pero claro, que no se perdiese de vista que no es porque los marroquíes sean gente súper chunga, ¿no? Porque a veces a mí, no sé, me da como, pues eso, cuando el acuerdo UE-Turquía es que los turcos son muy malos, o es que los marroquíes son muy malos, y además aquí los momentos estos de islamofobia es que son muy malos, ¿no? Y es como, no, o sea, son los gendarmes a los que les estamos pagando. Y luego la otra tensión permanente era como que pasa mucho con los relatos de personas migrantes y refugiadas, y pasa desde los medios de comunicación, la tentación que tenemos, y siempre como la tensión entre la victimización o la heroización, ¿no? O son víctimas, pobrecitas mías, los que han sufrido, o son heroínas, ¿no? Que, ¡buah! Supervivientes, súper empoderadas, que y es como, bueno, pues son ambas cosas al mismo tiempo, como la mayoría de las personas en muchas situaciones. Y, o sea, son víctimas por esto mismo, por el contexto, y son heroínas por el contexto también, ¿no? Y esa tensión para mí era también como fundamental. Y luego, bueno, pues eso, me resultó a veces complicado encontrar el tono, encontrar desde dónde contar la historia, pues eso, fui como intentando buscar, pues la de la historia de amor, la valiente que tiene miedo, la saltadora de obstáculos, ¿no? Como encontrar ahí un poco el enfoque para que además las historias se diferenciaran, porque claro, hay muchos elementos, sobre todo en el tránsito, hay muchos elementos que se repiten, ¿no? Y con eso, con los elementos que se repiten, o sea, es verdad que cuando hacéis las entrevistas y cuando entrevistamos también a los colectivos es 2018-2019, ¿no? Con un contexto en Frontera Sur determinado y bueno, y hoy estamos en 2021 y la situación en Frontera Sur ha cambiado, ¿no? Ahora ya no es esa ruta norte, es la ruta canaria, pero sí que hay elementos en, o sea, yo sí creo que en el libro. Bueno, si escribiéramos hoy nuevamente e hiciéramos esta misma entrevista, podríamos sacar relatos parecidos, ¿no? Porque hay como una serie de elementos en ese tránsito, ¿no? De violencias que enfrentan que son comunes. Hoy queríamos como compartir, Amanda y yo hemos seleccionado algunas partes, ¿no? de esas violencias que para nosotras son importantes poner sobre la mesa y queríamos como compartir algunas de ellas, ¿no? Con los relatos. Y bueno, empezamos con la que tiene que ver con esto que os estábamos contando de la violencia, que probablemente es lo que se sigue repitiendo, independientemente de que la ruta sea Canarias o la ruta mañana sea Argelia o pasado sea. Aya no sabe por dónde entraron en Argelia, solo que justo ahí se desató el caos. Unos hombres, los que vigilan, los que te hacen atravesar el país, los que van tapados para que no los reconozcas y no les denuncien, les quitaron todo lo que llevaban encima. Continuar, esquivar a la policía, conseguir dinero, continuar. El siguiente destino, Usda, en Marruecos, está aún a cientos de kilómetros. Aya ya no tenía nada, solo la voluntad de seguir. Caminaba buscando dónde comer, dónde pedir, dónde reunir un poco de dinero para avanzar otro poco, y siempre evitando a la policía.
Allí son muy violentos. No hay derechos humanos allí. Pueden matarte y no pasa nada. Y bueno, otro de los elementos como que aparecen en todos los relatos es el tema de la violencia sexual en el camino. Es verdad que las cinco protagonistas no hablan, ninguna de las cinco, sobre un relato vivido en primera persona, pero está presente en los relatos de, ¿no?, de otras, de cómo, bueno, ellas han visto a otras mujeres que la viven, o ellas la han esquivado, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y por ejemplo, el relato, porque bueno, este sí que es un tema que a nosotras era como importante, ¿no?, en la investigación, visibilizar, ¿no?, que al final los colectivos a los que entrevistamos hablaban, ¿no?, de que la mayor parte de las mujeres que hacen esta ruta migratoria enfrentan de algún modo violencia física o sexual, ¿no? Y el relato de Joy, de la mujer con alas, dice así: en la capital de la región del oriente marroquí, el hombre de Faith desapareció. Faith es la mujer que es como la jefa de la red de trata. Hasta ahí llegaba su misión. A partir de ese momento serían otros los encargados de ella. Un año vivió Joy en Usda, encerrada en una casa, con otras 30 personas, sin salir a la calle, a la espera de que viniesen a por ella. Comían una vez al día, siempre a las 3 de la madrugada. Todo lo que conoce de la ciudad son sus tejados y minaretes, lo que se veía desde la azotea a la que subía a atender y a respirar. En el salón había una televisión grande. Joy pasaba horas frente a ella, soñando con entrar dentro, cruzar la pantalla y comerse toda la comida que aparecía. Alguna noche a Joy la llamaron para que se acostara con alguno de los jefes, pero ella tenía una estrategia: ser la mujer mala suerte. Llorando, les explicaba que ella no podía dormir con nadie, que se quedaba embarazada con mucha facilidad. La prueba, que a su edad tenía ya 4 hijos. Nadie quería ir con la mujer mala suerte. O sea, esta parte del relato de Joy es una tía súper poderosa, ¿no? Y nos gusta mucho porque al final ella pone muchas estrategias de sobrevivir a la violencia sexual, ¿no? O sea, este es una, ella, por ejemplo, habla, ¿no?, de que es la mujer mala suerte que se queda embarazada. Y entonces, bueno, esa es una manera de evitar, ¿no? En otra parte de su relato, ella, por ejemplo, cuenta, ¿no?, que se ponía, bueno, que estaba como fea, como despeinada y así, que eso le servía también para que, bueno, los jefes de esos campamentos donde ella ha pasado, ¿no?, no se fijaran en ella y no se quisieran acostar con ella, ¿no? Y al final sí que en esta idea que decía Amanda de no victimizar a las mujeres, es que las mujeres, frente a esa violencia sexual, que muchas de ellas saben que va a ser parte del camino, también ponen en marcha estrategias como personales y colectivas para hacerle frente. ¿Te parece si saltamos el de Marie? Digo, porque... Vale, sí. Y otro de los temas que aparece, que siempre, porque es verdad que cuando hablamos de los caminos de las mujeres, siempre nos centramos en el tema de la violencia física y sexual, pero a nosotras también nos, bueno, cuando hicimos las entrevistas y a ellas y a los colectivos, ¿no?, uno de los temas que aparecía era la violencia económica, ¿no?, la situación de vulnerabilidad económica que se encontraban en todo el viaje, pero principalmente también en Marruecos, ¿no?, porque bueno, es Marruecos no deja de ser la sala de espera para hacer el cruce, y muchas pasan un tiempo largo en el país, ¿no? Y en el caso de Joy, bueno, su relato cuenta así: al año de estar en la casa, la trasladaron a Smelly Water, un campamento de plásticos y chabolas junto a aguas residuales, en el que esperaban su oportunidad de cruzar Europa cientos de personas, incluidos niños. Mucha gente moría o desaparecía. Aún, años después, en la piel de Joy quedan marcas de las picaduras de las chinches. Ahí, en ese no lugar, en el que ni siquiera aparecían las autoridades marroquíes para desalojarlos, vino a buscarla un año más tarde otro hombre de Faith, que la trasladó a un piso a Rabat. En la capital marroquí, Joy se sintió libre y feliz. Podía entrar y salir a su gusto. Iba a la iglesia, donde charlaba con sus compatriotas, y donde le entregaban arroz y aceite. Ganaba mucho dinero, pidiendo limosna en las calles y en la entrada de las mezquitas, y podía comprar toda la comida que quería. Con la cantinela prendida a Salam Aleikum Sadaka, se dirigía Joy a los transeúntes. 1, 2, 3 dirhams solían entregarle, y así poco a poco llenaba su bolso. Al llegar al piso, esparcía su contenido por el suelo: 30, 40, 50 monedas, mucho dinero, en realidad como máximo 5 euros. Faith la llamaba de vez en cuando. En esas conversaciones, Joy solo tenía una pregunta: ¿cuándo iba a coger el avión?
Falta poco, era siempre la respuesta. Y por fin llegó el día de marcharse a Europa, vía Tánger, vía Patera. En el... Bueno, o sea, volviendo a eso de las dificultades del proceso de escritura, precisamente en el relato de hoy creo que no conseguí reflejar lo divertido que era yo, ¿no? Quiero decir, porque te lo contaba, o sea, esta anécdota o la anécdota que ha contado antes, o la vivencia, ¿no?, que ha contado antes de la televisión, de... Claro, es una mujer hiperexpresiva, ¿no? Y entonces era como, yo quería entrar ahí en la tele y comérmelo todo, ¿no? Y en esta del dinero, era como, mucho dinero, mucho dinero. Yo tenía el bolso lleno y hacía así, lo tiraba, y mucho dinero por el suelo. Y era súper... Claro, y además a mí me llamó muchísimo la atención del mucho dinero, porque yo es analfabeta. Y entonces a mí me recordaba a los niños, ¿no? De... Que para los que son más importantes 5 monedas de 1 euro que 1 billete de 10, porque es como la cantidad, ¿no? Y entonces ella te lo contaba así, era eso, parecía como mucho, mucho, mucho. Y claro, yo le decía, a ver, pero mucho, ¿cuánto era? Y te, 50 dirham, y decía, es que eso son 5 euros, es que eso no es mucho dinero. Pero ella te lo contaba así, o sea, otros momentos, yo me acuerdo con... lo del pollo, ¿no? Y me trajo un pollo grande, 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 y patatas, y una Coca-Cola, y hice... Bueno, pues eso es una de esas cosas que yo no fui capaz de reflejar, ¿no? Por ejemplo, porque, bueno, no, igual no tenía las herramientas para hacerlo, pues esa, ¿no? Porque, quiero decir, porque es verdad que, o sea, hubo momentos muy duros, y muy, pero también nos reímos mucho durante las entrevistas, ¿eh? O sea, que tuvo ahí... Hombre, yo en el relato de yo, o sea, la conozco, me he reído. O sea, a pesar de que es una, o sea, es una mujer que enfrenta un nivel de violencia brutal, pero pone en marcha un montón de estrategias que, sí, que sí, o sea, sí. Yo me he reído. Sí, sí, no, es que la entrevista además con Joy fueron, o sea, no, las entrevistas fueron como 1 hora, 2 horas, tal. Con Joy fueron 5 horas, 2 días, o sea, porque aquello era, y contaba, y contaba, y contaba, y además todo, o sea, con una forma muy circular de contar, que era como, a ver, Joy, pero ahora me estás hablando de tu país de origen o de lo que pasó en Bilbao, ¿no? O sea, era como... Sí, y luego a mí me gusta mucho el relato de Joy, porque, ¿no?, frente, porque ella viene dentro de una red de trata con fines de explotación sexual, y bueno, es una mujer que ha pagado la deuda, que a día de hoy, bueno, ha conseguido el estatuto de refugiada, y es como que tiene, que a veces miramos el tema de la trata con fines de explotación, de todo es blanco o negro, ¿no? Y en ese, en su relato hay muchos grises, ¿no? Que a veces, bueno, me parece como un relato muy interesante. Sí, la relación, bueno, la relación que mantiene con Faith, o sea, puede resultar complicado de entender, pero al final para ella también es como su único punto de referencia aquí. De hecho, ella termina de pagar la deuda y sigue preocupándose por Faith, y además ella crió al niño de la trata. Entonces, hay un momento en el que le manda, o sea, que Faith está sin pasta y ella le manda, o sea, ella ya que está liberada, que además ha hecho la fiesta de liberación y tal, le manda pasta para pa que le celebre el cumpleaños al niño. Es todo como, bueno, pues que es muy difícil a veces de entender, ¿no? O sea, porque bueno, también es verdad que es como una micro, no es lo que, o sea, lo que imaginamos y que también existe, ¿no? Que es todo mucho más despersonalizado y mucho más economicista. Esa es una, es otro tipo de relación, lo cual sigue siendo una vulneración de derechos humanos, ¿eh? O sea, pero bueno. Tenías este, el de Aya. Sí, sí, sí. Espérate. ¿El de Aya? Sí. Que es el 3. Ah, se me acaba de ir, dime la página. Perdón, 74. Vale. Vale. Bueno, otro de las de esas vulneraciones económicas y de esas violencias económicas tiene que ver con, bueno, hay como varias formas de conseguir pasta, ¿no? Prostitución, mendicidad o trabajo doméstico. Y en Marruecos, pues trabajo doméstico muchas veces como internas, que ya sabemos, las vulneraciones que se producen acá, pues también allá se producen vulneraciones similares. Y esta es una de ellas. Tras la linde, Usda, la ciudad en que la gente se dispersa para buscarse la vida, la ciudad en la que hay muchos negros que piden, que hacen salam, en la capital de la región oriental marroquí, otra chica negra le contó que había una mujer en Marrakech, una marroquí que buscaba una persona para trabajar, para hacer las tareas domésticas y cuidar a sus hijos. Su nueva amiga le prestó el dinero para marcharse a esta ciudad del sur, a 786 kilómetros.
Aya ya llevaba recorridos 4.251 kilómetros desde su infancia, desde la aldea de los acontecimientos. El guión volvía a repetirse. No tengo a nadie, si puedes alojarme en tu casa, encontrarme un rincón, me quedo aquí trabajo, cada final de mes me das dinero. La señora aseguró a Aya que iba a pagarle 100 dirham, 100 euros al mes. Nunca cobró esa cantidad por limpiar una casa de 3 habitaciones, 2 salones, una cocina y 3 baños. Cuidar de los niños, levantarse antes que nadie, preparar el desayuno, todo. Y Aya se queja de que en ese todo el aseo era cada día un zafarrancho en el que mover y levantar los muebles. Lo dejo. Bueno. Bueno, y otro de los elementos que aparecen también en los relatos, bueno, es la violencia policial, ¿no? En ese contexto de represión contra la población negra en Marruecos, pues las 5 mujeres, ¿no? Hablan de esa violencia de una u otra manera, ¿no? Y en el caso de Amina, ella cuenta así. En el bosque, asearse era un problema. Podíamos hacer 5 días sin lavarnos. Había que ir hasta un pozo que estaba lejos y cargar el agua. No, me he confundido, perdón. Ay, perdón. Vale, ya está. Para cruzar el mar, Amina se fue al bosque. Perdón. Una vez allí, pagó 100 dirhams, 10 euros, para que unos hombres le construyeran un búnker, un chamizo de ramas y plásticos. Y durante los 4 meses que esperó a que sus futuros compañeros de viaje pudiesen reunir su parte de la cotización de la Zodiac, a los primeros 100 dirhams se sumaron otros 100, y otros, hasta el día que Amina decidió levantar ella misma su refugio, el precario hogar que los ALIS, las fuerzas auxiliares marroquíes, destruían cada madrugada. Me había fijado en cómo se construía, así aprendí. Iba a buscar yo misma la madera, no podía estar pagando todo el rato. Se me iba a acabar el dinero y lo necesitaba para comer. Todos los días, a las 4 de la mañana, Amina subía a la colina, por si acaso, por si la policía venía, para evitar palizas, deportaciones o violaciones. A mí me quisieron violar, yo grité. El policía me agarró de la ropa y yo grité, y me empujó y caí, huí. Al bajar de los cerros, el mismo espectáculo una y otra vez. Humo y rescoldos, búnkeres, ropas, utensilios de cocina, alimentos, botellas de agua, recuerdos, todo quemado. En algunas ocasiones había suerte. Los ALIS esa madrugada no habían aparecido. Te voy a proponer que nos saltemos el otro y Vale. vayamos directamente al mar. Vale. Y sí que nosotras, ¿no? Siempre planteamos. Que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, cuando hablamos del continuum de violencias que enfrentan las mujeres en el camino, se nos olvida, ¿no? que la política de externalización de fronteras está abocando a que las mujeres hagan el tránsito por mar, ¿no? Y que creemos que no hay violencia mayor que esa, ¿no? Bueno, anualmente sabemos el número de personas que mueren y desaparecen en el mar, ¿no? Y bueno, el relato de Marie dice así. ¿Tú has intentado saltar la valla? Sí. La valla separa Marruecos de Melilla. La valla mide 6 metros de alto y no solo está coronada de espirales de alambre de púas o de cuchillas. Las concertinas de seguridad, ese eufemismo, también se hallan colocadas a diferentes alturas. La valla incluye además en algunos puntos un enjambre de cables metálicos en el que la persona que cae queda enredada. La valla en realidad no es una sino tres, las que componen el llamado perímetro fronterizo. La valla abarca 12 kilómetros desde Beninsar hasta el mirador del barranco de Quemadero. Y esa valla, Marie, intentó saltarla muchas veces en 2012. No tuvo fuerza. Solo dos mujeres, Astan y Mirel, han logrado superarla, o al menos solo dos aparecen en la prensa. Él esperaba que yo saltase, para ir detrás, pero nunca, nunca. Lo intentamos muchas veces, pero nunca pude. Era todo tan rápido, aunque en ese tiempo usábamos escaleras, yo nunca pude. Un sentimiento de culpa se intuye en su voz reidora. Y precisamente como las mujeres no pueden acceder saltando la valla, acaban abocadas al mar. Y entonces, para finalizar, vamos a acabar con un relato que habla de ese cruce por el mar. Janelle no sabe nadar, pero el mar es la única salida. Cuando lo ves te dices, hay que arriesgarse, es la vida o la muerte. No sabes si llegarás muerta, solo estás ahí.
La única tabla de salvación a la que agarrarse es un teléfono, el de salvamento marítimo, un número que circula entre quienes van a lanzarse a la travesía. Fui yo quien les llamó, hablé inglés, y un atisbo de orgullo se intuye. ¿Sabías que tenías que llamar? Sí, nos dieron el teléfono. ¿Los marroquíes o quiénes? No, es el número al que tienes que llamar en el mar. Lo teníamos porque ya lo habíamos intentado. ¿Sabes cuándo tienes que llamar? No, ellos dicen solo que tienes que alcanzar cierta hora, que el agua baila como así. Y cuando el agua bailó, Janelle pensó que tal vez ya habían cruzado la línea internacional y llamó varias veces. No nos veían. Insistí y supliqué. Mi hija está llorando, el agua estaba demasiado fría. Les supliqué, venid y ayudarnos, tenemos niños. Ahí es cuando vinieron. Tardaron cerca de una hora. Estaban recogiendo otros convoyes. Nos pedían nuestra localización porque el mar es demasiado grande. Yo intenté enviar nuestra localización. Dijeron ok, que lo habían visto y que venían. Los niños lloraban, estábamos asustados, el agua estaba muy revuelta. Unas horas después vinieron. Todo el mundo estaba contento. De todas las gargantas se liberó un bosa, bosa, victoria, victoria, la palabra de la lengua fula que libera fronteras. Y queríamos también dejarlo aquí porque, bueno, porque nos parecía también importante acabar, pues eso, con esa también, ese bosa, ¿no? Que es ese grito de, te lo hemos conseguido, ¿no? Y no sé si pregunta. Gracias. No sé si hay preguntas, nos queríamos hacer. Yo quería preguntaros a ver si había habido como una devolución, os había hablado con ella sobre este libro y que cómo lo veía, ¿no? Pues desgraciadamente y hay una parte ahí que bueno, que yo asumo como responsabilidad mía, que el proceso fue mucho más lento de lo que estaba previsto, y luego bueno, pues ya sabéis que los plazos van corriendo, la presentación y no sé qué. Pues bueno, solo con una de ellas, que de hecho participó en el congreso que se hizo sobre Frontera Sur y participó leyendo parte de su relato. Luego ha habido otras mujeres que, bueno, que ya no están, ya no están, sino que han sido, bueno, pues por cómo están organizados, ¿no? los procesos de asilo, ¿no? Que, bueno, pues que has hecho una fase aquí y luego de repente se libra una plaza en otra ciudad, otro punto de... ¿no? Y además pasas a estar bajo la protección de otra ONG, bueno, y es verdad que bueno, que, o sea, que desde al principio, o sea, teníamos como súper claro y a mí me parecía que era absolutamente necesario hacer esa devolución, pero es verdad que no se pudo hacer, que para, o sea, que para mí también es como una espinita también, como también de responsabilidad de, jo, si, pues eso, si igual hubiera entregado antes, igual tal, o sea, y es verdad que... Luego había una parte que, bueno, que también, no sé, bueno, que en algún momento durante el viaje... que bueno, que es, igual se podéis plantearlo algún día en algún proyecto, ¿no? Que en Ceuta nos dijeron una organización que trabajaba con mujeres que molaría la posibilidad de traducirlo, por ejemplo, al francés y al inglés, y bueno, y poder allí, cuando estás en Ceuta, poder trabajarlo con las mujeres, ¿no? Bueno, tampoco sé yo hasta qué punto, o sea, no sé, bueno, no sé, o sea, yo ahí me pierdo, ¿no? Si es sanador, si no es sanador el escuchar historias. Pero bueno, sí que ese es como un reto, ¿no? El cómo hacemos la devolución, que a veces parece que las organizaciones vamos en formato extractivo, ¿no? Con las personas que tienen la generosidad de contarnos sus historias, ¿no? Tenemos que cumplir unos plazos, ¿no? Y ahí, o sea, aquí hay responsabilidades también como compartidas y por parte nuestra, pues también como CEAR Euskadi. Pues también igual tenemos que darle una vuelta a cómo hacemos procesos que permitan una devolución real, ¿no? O sea, y que incluso la participación en el libro podía haber sido de otra manera, ¿no? A veces esos son los ideales de cómo nos gustaría trabajar y luego son las posibilidades. Sí que ese tema ha estado como lo hemos tenido siempre en la cabeza. El otro día una compañera me llamó y me dijo que una de las mujeres a las que entrevistamos que es la que participó en el congreso de Frontera Sur leyendo parte de los relatos y, oye, que igual va a Bilbo, ¿no?, a la presentación, ¿no? Pues bueno, es como... ¿Que no vino? No, no vino, ¿eh? No vino. No, vale, pero la persona que sí fue al congreso, habéis dicho que una... Una, sí. Sí, ahí, bueno, elegimos, como ahí sí que tuvimos como cuidado con qué textos escogíamos, obviamente creo que no sé si hubo alguno que era de su propio relato, yo creo que no.
y bueno, ella se sintió como, vivió bien el proceso de, bueno, de esta, ¿no? Sí, bueno, y que aparte es como pues un rollo de reivindicación, sí. ¿no? De, no, que sí. es verdad, quiero decir que eso nos pasa mucho en general también desde el mundo del periodismo, ¿no? O sea, ese extractivismo que está un poco la gente también harta de contarte. Bueno, de contarte sobre todo si luego, o sea, porque es verdad que hay una parte eso de la devolución y luego hay una parte también que pasa en el periodismo de... Lo leí hace poco, bueno, con gente que ha estado ahora en Afganistán, ¿no? Que es como, o sea, es que por aquí pasan cientos de periodistas y es como, ¿y a mí cuándo me vas a sacar de aquí? Que también es verdad que la función de los periodistas no es sacar a la gente, es contar, ¿no? Lo que ocurre, pero bueno, es complicado, es un tema, a mí me genera muchas dudas también como a veces como periodista, ¿no? Cuando la gente tiene la, te cuenta sus cosas y dices, y ahora yo, o sea, lo que puedo hacer... es contarlo, pero no puedo ir a más. Y lo que sí que hubo fue un proceso de sí que igual la devolución con ellas no fue, pero sí hubo un proceso con las compañeras que acompañaban los casos de las mujeres que habían pasado, ¿no? Para que leyeran también los relatos, pues si había algunos temas que no debían aparecer que pudieran suponer un problema, ¿no? En su proceso de solicitud de asilo con temas de confidencialidad. Y demás, ¿no? Sí, ahí, que, ahí sí que se fue, eso cuidamos mucho. O sea, se fue muy, muy escrupuloso, muy, muy cuidadoso, o sea, y ahí, o sea, igual que antes me he criticado, creo que ahí también fui como, en cierta medida, o sea, que entendí perfectamente que, pues eso, que X relato que igual tenía más complejidad desde el punto de vista jurídico, pues que tenía que pasar por la abogada y que si me decía, oye, esto fuera, pues esto fuera. Esto fuera. Y pasó. Y pasó, sí, sí, pasó con algunas cosas, de, oye, es que esto fuera porque esta mujer está pendiente de una resolución, de un trámite y... Y no, o sea, aunque no se las quiero decir, aunque se procuraron identificar, aunque se cambiaron nombres, se cambiaron ciudades en las que están acá en el Estado español, todo eso se cambió, pero bueno, nunca saben, ¿no? No sé si hay más preguntas. Ya escribir de por sí es un proceso. Pero claro, cuando tienes delante este tipo de historia, dices, wow, ¿cómo gestionas todo eso? Yo creo que... ¿Vuelves fría solo periodista y cuentas? O sea, ¿ese proceso cómo lo haces? Yo no sé cómo, o sea, yo tengo muchas culpas así de cosas que he dejado de hacer y cosas que tal, pero bueno. Y yo creo que, o sea, para mí personalmente, cuando en el proceso de escritura hay como... Como que me pesa tanto la parte técnica de cómo hacerlo, como tal, que igual eso te permite poner cierta distancia, ¿no? O sea, y aún así, o sea, sí que hubo momentos que... Sobre todo más en el momento de la escucha que luego en el momento de la escritura, ¿no? Pero bueno, sí que... Y sobre todo yo creo que ayer nos hacían una pregunta similar, pero que tenía que ver con el proceso de investigación, porque yo aparte de poder hacer el libro tuve la gran suerte de que me incluyeran en el equipo de investigación, ¿no? Que aprendí un montón. Y pues nos preguntaban cómo, bueno, jo, pues al final, pues, o sea, bueno, primero porque no nos bueno, algunas nos conocíamos, otras no, pero o sea, formamos como una cosa muy bonita y también pues nos reíamos mucho, la verdad, y de, o sea, pues que se hacíamos mucha... broma, mucho espacio de... Nos respetábamos también mucho el, oye, yo me voy un rato y sabías que la compañera se había ido a llorar, pero como ya volvía y decía, o sea, se había ido a la habitación del hotel a llorar y volvía y le decías, que ya te has pegado la llorera, pues venga, vamos a dar una vueltecita por el... y eso que nosotras en el proceso de investigación, excepto en una oportunidad que tuvimos gracias a una ONG que está presente en Tánger, que nos juntó con un grupo de mujeres, en este contexto que os decíamos de mucho miedo, de bueno, pues eso, estaban en un piso, con mucho miedo a salir a la calle y tal, y ahí sí que, o sea, ahí sí que fue como de primera mano, o sea, además eran, pues era como un grupo de 15 mujeres, había niños también, y algunas es que, las, o sea, yo creo que casi todas es que te empezaban a contar, decían, no, a mí me deportaron el jueves y conseguí volver ayer, o sea, era como, uff. Pero en general nosotras teníamos como la mediación de que no nos contaban en primera persona, sino que nos contaban las organizaciones que hacen los acompañamientos, ¿no? Y ahí también fuimos súper respetuosas de...
el bosque, ¿no? Subir al bosque, a los campamentos, que, bueno, que dices, jo, poder reflejar esto en un informe, poder contarlo, pero era como, no se puede subir. En estos momentos no se puede subir, porque, o sea, nosotras subimos a duras penas y subimos con cuatro blancas más, o sea, es que al día siguiente, o sea, la policía arrasa, ¿no? Y era como, pues no se sube. Y ahí, gracias a una de las compas que estaba en la investigación, que es psicóloga y que tiene mucho también la mirada en cómo se cuida el que cuida, les hacíamos siempre una pregunta y era, ¿cómo hacéis? O sea, ¿cómo hacéis para, pues eso, para estar permanentemente en contacto con esto y canalizarlo de alguna manera? Y eran muy divertidas, porque, bueno, fundamentalmente en el caso de Marruecos en concreto, estuvimos con varias comunidades religiosas, ¿no? También con organizaciones marroquíes. Digo esto porque, o sea, porque la labor que hacen estas religiosas es alucinante, es brutal, pero también es verdad, que lo decíamos ayer, que tienen un paraguas, que es el paraguas de la Iglesia y de ser extranjeras, que les ofrece una protección que a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos o a GADEN, que es otra organización marroquí, no tienen. O sea, GADEN, que es una organización que yo la conocí hace muchos años, que era como muy potente, que hacía festivales de teatro y hacía... O sea, tenía mucha visibilidad pública. En el momento en el que sacó dos informes súper críticos, o sea, les tiraron la página web, no hacían, o sea, no salían ya de la oficina para hacer incidencia, ¿no? O sea, y la entrevista con ellas fue casi como... Y en el caso de la NDAS, en concreto la ciudad de Nador, también era un poco así. O sea, y el tipo, o sea, quiero decir, el tipo no se cortaba un pelo, ¿eh? O sea, no se cortaba un pelo en contar cosas, o sea, súper valiente. Y bueno, les preguntábamos eso, y entonces en el caso de las religiosas era como, desde aquellas que era como desde la trascendencia y la fe y tal, a la que te decía, pues yo dando paseos, o sea, yo me voy a dar un paseo y desconecto, la que te decía, pues cuando conseguimos tener un gin tonic, pues me tomo un gin tonic, o me peleo con el taxista, porque además eso lo vivimos en persona, no, que vivimos. Se metió una pelea con un taxista marroquí por un euro, o sea, porque era un euro, o sea, nos quería cobrar 10 dirham de más, y allí estuvimos 20 minutos la tipa peleándose. Era como, bueno, pues una forma de evacuar la tensión, pues me peleo con el taxista que me quiere tangar. O decía, o me voy a ver el Barça cuando juega, me voy a la cafetería y pego cuatro gritos porque soy muy forofa del Barça, ¿no? Bueno, pues cada uno tiene sus estrategias, claro. Que entiendo también que a veces son las estrategias que también emplean, ¿no?, las personas migrantes y refugiadas, el humor, ¿no? O sea, todos sabemos que a veces el humor es una vía de escape y reírte de lo que estás viviendo, ¿no? O sea, que también, para hacer un poco en positivo, pues, o sea, yo creo que a lo largo de la investigación también hemos tenido la gran suerte de conocer a un montón de gente y de organizaciones que hacen una labor brutal. Tanto la gente que está en Península, que yo, por ejemplo, voy a tirar para mi Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que son una gente maravillosa y que llevan un montón de años currando en Frontera Sur y haciendo informes y además con poca pasta, o sea que, bueno, pues eso, es que conocimos a mucha gente, ¿no? A Proyecto Odos, que tiene en Córdoba un centro de acogida para mujeres, con una visión además que se sale un poco de... No, con una visión muy del tiempo que haga falta, como de un acompañamiento en ese sentido... Muy de respetar tiempos, de respetar procesos, de... No sé. Bueno, o sea, yo qué sé. O José Palazón, que es un histórico de Melilla, que ha sufrido una persecución, tanto él como su mujer, brutal, ¿no? Dijo también, pues, es guay, ¿no? Conocer a toda esa gente que está ahí peleando. Y sobre todo, bueno, pues a toda esa gente que, como decíamos antes, consigue romper fronteras haciendo bosa, ¿no? Porque también es lo importante, ¿no? Siempre yo creo que como la perspectiva de... O sea, por supuesto, defensa del derecho al asilo, evidentemente. ICEAR es una organización que se dedica a ello, pero también yo creo un poco de la defensa del derecho a migrar. O sea, que no solo hay que... Porque huyas de algo, ¿no? Sino también por eso, porque... porque no sé, yo conozco... O sea, ¿por qué te vienes a Europa? Porque quiero... No sé, yo... Es que... O sea, yo...
Yo estuve en Nicaragua porque quería currar en cooperación, porque quería, pero también porque quería conocer otro país y otra cultura, y también por buscarme la vida, porque aquí estaba limpiando un bar, no sé, y de repente podía ganarme la vida currando en cooperación. O sea que... Sí, pero para ti no era No, no, para, bueno, difícil, o no lo sea, era. de hecho yo creo que, bueno, tú igual no, pero vamos, yo estuve ilegal Sí, 2 años en ese país, o sea, saliendo también. cada, o sea, cada 3 meses, yéndome un fin de semana a Costa Rica y otra vez cada 3 meses yendo a migraciones a Managua y pagando, además pagando la multa de los días que había estado ilegal, que era como un euro o algo así era. Toma, he estado 10 días ilegales, 10 euros, y renuévame. Bueno, no sé si hay como más preguntas. Sí que esperamos que bueno, os hayan dado ganas de leer el libro. Es verdad que bueno, igual nosotras estamos como más acostumbradas a estas historias de violencia, pero bueno, sí como con la mirada de poner el foco también, por un lado, en quiénes son, yo repetiré siempre, ¿no? Que estas mujeres se enfrentan un camino muy violento, pero debido a una política migratoria que pone todas las trabas para que ellas lleguen y que esa política migratoria la promueven, ¿no? La Unión Europea, el gobierno español. Y bueno, y que yo creo que ahí es donde nosotras tenemos que poner la denuncia, ¿no? Y denunciar de manera continua lo que está suponiendo esa política de externalización de la frontera, ¿no? Ahí hay que poner el foco. Y bueno, y sí que también pensar, ¿no? Que toda la violencia es enfrentada. O sea, y que las mujeres ponen en marcha toda una serie de estrategias que no son solo personales, también son También son en colectivas. colectiva, ¿no? O sea, ese número, ¿no? Que va circulando, ¿no? Por las comunidades de migrantes, ¿no? Sí, Para cuando tienen que llamar a salvamento sí, el número de salvamento marítimo. marítimo o el número de Elena De Maleno, Elena ¿no? Maleno, vamos. Que Así debe no, es tenerlo. como todas. Bueno, que son también como estrategias de enfrentamiento, ¿no? Y que lo miremos desde ahí, ¿no? Y bueno, agradecer a Amanda que se haya venido a presentar el libro. Nosotros estamos muy contentas porque hemos hecho varias presentaciones. Es que sacamos el libro antes del confinamiento. Y entonces todas las presentaciones que hemos hecho han sido online y estamos muy contentas de poder hacer presentaciones como presenciales. Y gracias a todas por haber pasado la tarde del viernes con nosotras. Sí, es que ricasco. Así.